Estuvimos en estos días en el Consejo Federal de Educación y además en la cumbre de los países latinoamericanos y del Caribe con todos sus ministros y ministras de Educación en Buenos Aires, y la verdad que fue muy provechoso. Y uno de los temas que se planteó ahí es la imperiosa necesidad de aumentar la carga horaria, que los chicos permanezcan en la escuela y que puedan tener mejores aprendizajes, mejores situaciones de enseñanza. Y por eso, bueno, Tierra del Fuego desde hace unos años que viene ampliando esa jornada y que hemos logrado ya un 70% de cumplimentación de este desafío que otras provincias están iniciando. Nosotros ya casi por cumplir a fin de año el 100%, esto quiere decir hoy tenemos las escuelas primarias en un 100%, todas tienen jornada extendida. Es ahorita más, que es muy importante para el desarrollo de sus aprendizajes. Y nos quedan algunos días por cubrir en algunas escuelas, por eso es que todavía no hemos llegado al 100%. ¿A fin de año se podrá hacer un balance de cómo se ha afectado esta hora de más en las escuelas? Sí, nosotros ya lo vemos y es muy buena la implementación desde el año 2013 que esta provincia lo viene implementando e incrementando la carga progresivamente, y los resultados tienen que ver con que los chicos tienen con los proyectos institucionales de sus escuelas también posibilidades de aprender inglés, ajedrez, que uno quizás lo ve como un juego y con una cuestión lúdica, pero tienen un amplio desarrollo de la lógica, de aprendizajes que también van a servir para su futuro, y especialmente pensando en sus trayectorias futuras de vida y vinculadas al trabajo, por ejemplo. ¿Esta jornada extendida está destinada a un espacio curricular en particular o se acomoda dependiendo los horarios de los estudiantes? Bueno, las escuelas han dispuesto en cada caso, han elegido, en algunos casos son inglés, en otras ajedrez, algunas cuestiones de talleres artísticos, que también es muy importante para el desarrollo de la creatividad y para afianzar también cuestiones que son propias del proyecto de las escuelas, de cada una de las escuelas con su proyecto educativo institucional. Así que es de una gran riqueza. Están mirando desde también otras provincias cómo fue la implementación en Tierra del Fuego para poder hacer a semejanza de eso también la implementación en sus provincias.